La Universidad Tecnológica de Panamá firmó un convenio marco de cooperación con la Defensoría del Pueblo. Por esta universidad lo suscribió el rector, Dr. Omar Ispurua, y por la Defensoría del Pueblo, el licenciado Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. Hemos estado en comunicación permanente con el defensor del pueblo y su equipo de trabajo, precisamente para jugar ese rol que como institución de educación superior sabemos que tenemos como gran tarea, y es servir como soporte científico y tecnológico, y en este caso ingeniería también, a todas las instituciones que requieran de nuestros servicios. Como he reiterado siempre, pues la Universidad Tecnológica de Panamá se ha convertido en el brazo consultor más grande y más importante del país por la cantidad y calidad de profesionales que trabajan con nosotros, que han sido pues egresados de las mejores universidades del mundo y de Panamá también. De manera que hay mucho, pero muchas oportunidades entre ambas instituciones, no solamente de capacitación en ambas vías, sino también de colaboración conjunta en proyectos conjuntos que al final redunden en beneficio de la sociedad panameña a la que todos nos debemos. Firma es de sumamente importancia porque no solo vamos a llegar a más lugares, sino que vamos a poder meterle temas científicos a la investigación, temas técnicos a la investigación, de muchas veces es requerido por la población, calidad de agua, de aire, temas de ruido, el tema de puentes, de carreteras, es un sinnúmero de cosas que hoy con esta firma se abren en pro de la población. Así que le queremos agradecer a todo el plantel directivo, administrativo y sobre todo al señor rector por esta amabilidad y por creer en la Defensoría, esta institución que ya este año cumple 25. Acompañaron al señor rector, la doctora Ángela Laguna, vicerectora académica, entre otras autoridades universitarias. El defensor del pueblo asistió junto a su equipo de trabajo a este acto celebrado en el Salón de Reuniones de la Rectoría.